¿Qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Aquí estamos de vuelta en otro retro gameplay con su amigo Vicious Punk, quien les habla. Y bueno, vamos a hacer esta vez un video retro comparativo de Sunset Riders de 16 bits. Vamos a comparar la versión de Sega Genesis o Mega Drive con la versión de Super NES. Así que sin más demoras, vamos a empezar el gameplay. Bueno, empezamos como pueden ver, obviamente con la versión de Sega Mega Drive. Lo vamos a poner porque es para nada más comparar y se puede ver un poco mejor. En las opciones en fácil, si podemos empezar a avanzar un poco más en el juego. Ahí está. Ahí está. Yupi. Vamos a elegir a Cormano. Este juego es muy especial para mí. Le voy a proponer casamiento, seguramente. Este juego es muy especial para mí porque a este juego jugué, valga la redundancia, mucho en mi niñez y en mi adolescencia, ¿no? Jugaba con un amigo que ya falleció, ¿no? Que era mi mejor amigo hace mucho ya. Adalberto Martín Batista. En una época de vacas flacas, que tuvimos que volver al Sega Mega Drive cuando no había emuladores como ahora y todas las cosas que hay ahora. Se nos había roto el PlayStation 1 y bueno, era época de crisis y la época del 2001 de la Rúa en Argentina, y hasta los ricos no tenían efectivo porque estaba el corralito, no dejaban de sacar efectivo y eso. Entonces tuvimos que recurrir a nuestro viejo Mega Drive, ¿no? Conseguimos un Mega Drive y este juego junto con el Double Dragon 2 que reseñé el otro día. Pero bueno, eso no viene al caso, así que capaz que no pueda ser muy objetivo. La jugabilidad en este juego es muy buena, el gameplay que tiene este juego es excelente. No se parece mucho a la máquina, hay que admitirlo, sacaron muchos niveles, sacaron dos personajes, solamente quedó Cormano y Billy, y Billy. Y el vaquero azul, de los cuatro que había originalmente. Pero la jugabilidad es excelente. Incluso no es mejor que la recreativa, ni por las tapas. Pero sí, la jugabilidad está un poco mejor que la de Super NES. La de Super NES tiene mejores gráficos, más detallados y eso, más nítido y mucho más parecido a la máquina. Ya lo van a ver. Ah, cabe fuego. Ya ahora lo vamos a ver. Pero bueno, como siempre el factor nostalgia no me deja ser del todo objetivo. Ustedes sabrán opinar acerca de cuál les gustaba más. Esto lo hice por un suscriptor que ahí abajo en el inicio lo vieron. Al logo de su canal ahí. Que me decía que él siempre había jugado al de Super Nintendo. Pero no sabía que había una versión de Mega Drive, ¿no? Lo que pasa es que este juego de Konami solamente hacía juegos para Nintendo desde el inicio, ¿no? Y recién al final empezó a hacer juegos para Mega Drive, ¿no? O sea, las exclusividades los tenían ellos. Ya como ya pasaba, digamos, por decirlo de una manera, de moda, ya no era tan un hit el juego, lo hacían para las otras consolas. En este caso, no, para los que tenemos Mega Drive nos gustaba la recreativa. Sabíamos muy bien que Konami, perdón, no hacía juegos para Sega, ¿no? Pero sorprendentemente, igual que Capcom también, salieron varios juegos como el Tiny Toons, el Castlevania, que está muy bueno, de Sega Mega Drive. En fin, eso es para otro video. Acá estamos comparando los juegos. Que, o sea, no hace falta que hable mucho. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos y decidir. Déjenme en la caja de comentarios cuál les parecía que era mejor. Obviamente todos se van a inclinar por el de Super Nintendo porque es muy parecido a la máquina arcade. Lo hicieron más infantil, sprites más chicos. Igualmente la recreativa sigue siendo insuperable, ¿no? La versión original. Bueno, ya vimos cómo empezó porque después voy a hacer un gameplay completo, así que no quiero mostrar mucho. Y ahora vamos a ir a ver la versión de Super NES. Luego es lo mismo, el
Clásico logo de Konami de esa época, de Konami, siempre digo Konami, y bueno, es el acento, no me lo puedo sacar, ¿eh? Made in Argentina, el acento. Como ven ya en la presentación hay cuatro jinetes, un Soul Readers, 1993. La presentación, que no la tiene el de Sega Mega Drive, que es como la de la recreativa, ahí ya es un punto a favor, ¿no? Visualmente hablando de a la versión de Super Nintendo, ¿no? Esteban o Steve. Billy, que es uno de los que se conservó en la versión este de Sega Mega Drive. Bob, que no aparece ni en pedo. Y Cormano. Se ve que eran los más populares, supongo, ¿no? No van a dejar los que menos populares a la versión de Mega Drive, lo poco que le dejaron del juego, ¿no? Lo recortaron tanto. Lo agarró Jack el Destripador. Qué mal chiste. Bueno, está. Presentación, ya con eso empieza distinto. Ya entramos predispuestos de otra manera. Así que bueno, vamos a darle start a esta versión de Super NES. Lo mismo, vamos a ponerlo en fácil. Con 5 vidas. Y sin continuación, no sé para qué, porque no voy a jugar a pasar, sino para comparar. Si no, después cuando haga gameplay no va a tener gracia. El gameplay completo, ¿no? Vamos a usar al mismo personaje, Cormano. Es bastante más lento y se nota la legua, pero gráficamente gana mucho, ¿no? Nada que ver. Este es muy parecido a la máquina. Se nota la jugabilidad que es mucho más lenta, ¿eh? Y, por ejemplo, ahí la bailarina del salón no está. Lo sacaron por una cuestión de copyright. Ahí está, pero con pollera al tipo aldeano. Me hicieron más típico de Nintendo, ¿no? Más familiar. Aunque tampoco era. Tampoco tan naive, ¿no? La llevan mal estos muchachos. Ahí está. Es bastante más lento, ¿no? La jugabilidad del otro era mejor. Pero gráficamente está mejor este. En cuanto que es mucho más parecido a la máquina. No es igual. Pero bueno, hay que admitir que la Super NES en ciertos aspectos es muy superior al Mega Drive. Y en otros no. En este caso salió beneficiado. Aunque el Mega Drive tranquilamente podría haber hecho este juego de esta manera, con menos colores y eso. Usando más memoria en el cartucho, ¿no? El cartucho de Sega Mega Drive solamente tenía 4 megas, ¿eh? Y tenía 4 etapas nada más. Era muy corto. Y este creo que tiene 12 megas o 16. 12 creo que tenía. O 16. No, no me acuerdo y no quiero mentir porque son cosas que me acuerdo a pulmón de lo que leía en las revistas. Pero este tenía más memoria. Y además de todos los chips de apoyo. Bueno, acá no creo que se usen mucho, ¿no? Pero 4 megas en un cartucho ya en 1923 era muy poca memoria. En un cartucho de Mega Drive. La diferencia en la jugabilidad es muy notoria porque este es muy lento. Recordemos que el Super Nintendo tiene 3, algo de velocidad contra 7 y pico del Mega Drive. Casi el doble, más del doble de velocidad tiene de procesamiento el Mega Drive. Y otras prestaciones del Super Nintendo como más cantidad de colores en pantalla, sprite más grande. Bueno, todo eso sacrificando velocidad. Ven, acá llegamos enseguida hasta Simon Belmont, cosa que en el Family. En el Sega Mega Drive, pero tengo estuve haciendo reseña de tantos juegos, jugando tantos juegos que se me mezcla todo el Family Game con el Neo Geo, con el PlayStation 2, el 1, con el 360. Estuve jugando muchos juegos para ver qué subía para ustedes, ¿no? De todo este tiempo. Miren la lentitud de las balas, parece Matrix, ¿vieron Matrix con las balas? Mira cómo la sé la lentitud. Si fuera el Mega Drive ya estaría en el horno. Bueno, ahí ya, una me la tenía que poner por bocón, ¿no? Era más bocón que Mayweather, el hijo de la puta. Aplastiva re lento, dejate de romper los huevos. Ahí está, toma, toma, toma. No, no. Pero casi las esquivo, ¿eh?
Bueno, como ven, esto es bastante más parecido al arcade. No es igual, de todas maneras. Bueno. Continúe. Bueno, y otra cosa, si este continuo. Bueno, si estuve probando anteriormente, vamos a usar el mismo otra vez. Empiezo toda la etapa nuevamente, cosa que en la versión de Mega Drive no pasa. ¿Ven? Todo de vuelta. Me caigo y me levanto. Pero es más corto sobre la etapa. Bueno, vamos a volver a la versión de Mega Drive. Bueno, ya estamos de vuelta en la versión de Mega Drive. Bueno, los gráficos están bastante. Son distintos, ¿eh? Tampoco, o sea, da la sensación de que es mucho más parecido a la versión de Super Nintendo. Y como que son un poco más grandes los sprays acá. Pero bueno, ¿qué quieren? También le sacaron 10.000 millones de cosas. Si sí, la jugabilidad se nota que es mucho más rápido, los personajes son más rápidos, la acción es distinta. Bueno, ya llegamos acá al jefe final de esta etapa. Sí, jugablemente está mucho mejor, pero gráficamente gana el Super Nintendo, obviamente. No se puede discutir eso, ¿no? Pero la concha de mi abuela. Ven, acá pierdo y sigo de acá. En la versión de Super NES, como vieron, tengo que empezar toda la etapa nuevamente. ¡No! ¡Qué manquero! ¡Qué manco! Empecé a ponerte un brazo ortopédico, hijo de puta, para jugar la próxima Vicious Punk. Bueno, vamos a ver ahora si podemos matar al jefe de Super Nintendo, ¿no? No puede faltar el avión pasando de fondo, capaz que se escuche, capaz que no. Eso me pasa por vivir cerca del aeropuerto. Bueno, este bonus no está en el arcade. Pero sí es una etapa jugable en el arcade y en el Super Nintendo, ¿no? Acá lo hicieron como un bonus, como al recortar la memoria, pero lo hicieron como una etapa de bonus. No como una parte jugable. Otra vez lo mismo, tipo. Bueno, lo repito otra vez, lo hicieron como una etapa de... No, mentira. Yupi, había un personaje... Alacrán, que es argentino, sabe, vivo más. ¡Yupi! Me tomo una garompa y todo me chupa un huevo. Bueno. Acá la etapa del tren en el Super NES, el arcade, van con el caballo. Al costado del tren y no existe este nivel. Está bastante bueno igual. Los planos de scroll y todo eso, muy bien, la verdad. Usaron las capacidades técnicas del Mega Drive bastante bien, a pesar de lo que lo cortaron. Bueno, vamos a dejar esto acá y vamos a volver a la versión. Estamos otra vez en la versión de Super Nintendo, la misma etapa. Es mucho más corto, pero se me está complicando. Tuve que usar a elegir a Billy, a ver si le puedo ganar a esta basura. No es muy difícil, pero jugué dos veces para cambiar un poco, ¿no? Ahí ya afiné más la puntería. La concha de mi madre para que hable. Bueno, ahí va. Toma, hijo de puta. Toma. Ole. Al lado de la versión de Mega Drive es más lento. Obviamente que gráficamente es superior, pero es lentísimo. Esta vez no te salvás, hijo de puta. Esta vez no te salvás. Morí. Se no se muere el hijo de puta este. ¿Pero cuándo se muere? Hasta para morirse lento, el desgraciado. Ya está, tomá, hijo de puta. Caíste. Ah, disculpen los modales, chicos, que me compenetro y... Mire la lentitud. Tiene una lentitud, iba a decir otra, pero no. Reward, 10.000. Bueno, vamos a ver la etapa de los caballos con la papa de la boca. La etapa de los caballos de Super Nintendo. Y con esto vamos a dejar el comparativo. O sea, para muestra hace falta un botón. Ya nos dimos cuenta con eso. Mira acá, esta está buenísima. Por más lento que sea.
En el Mega Drive es un bonus, acá es una etapa del juego. ¿Ven? Bueno, la puta madre que lo reparió. Y en la recreativa también lo es. Está mucho mejor en la recreativa de los gráficos, obviamente, pero esta es mucho más parecida. Y es difícil también. Bueno, game over. Así que, sin más, acá terminamos el video retro comparativo. Si no, después cuando hago un gameplay no tiene gracia, ¿no? No lo van a querer ver. Así que, un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel. Hasta la próxima.